Levítico 4. Un Yahvé habló así a Moisés. 2. Habla a los israelitas y diles: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas. 3. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. 4. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. 5. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. 6. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Yahvé frente al velo del santuario. 7. El sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. 8. De todo el sebo del novillo sacrificado por el pecado, reservará el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. 9. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. 10. Todo como lo reservado del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. 11. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos. 12. El novillo entero, lo sacará fuera del campamento, a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará con fuego de leña. Será quemado en el vertedero de las cenizas. 13. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé, haciéndose así culpable, quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea. 14. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo en sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. 15. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. 16. Luego, el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. 17. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante Yahvé frente al velo. 18. Pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. 19. Reservará todo el sebo del novillo y lo quemará en el altar. 20. Haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. 21. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. 22. Si es un príncipe el que ha pecado, haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, haciéndose así culpable. 23. Si se le advierte del pecado cometido, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. 24. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. 25. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del altar de los holocaustos. 26. Quemará todo el sebo en el altar como el sebo del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. 27. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, haciéndose así culpable. 28. Si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. 29. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar de los holocaustos. 30. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre al pie del altar. 31. Separará todo el sebo de la víctima, como se separa el sebo de un sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. 32. Si lleva un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que lleve una hembra sin defecto.
33 impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. 34 El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre al pie del mismo altar. 35 Separará todo el sebo de la víctima, como se separa el sebo del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar, junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará.